¿Por qué se llama Ernesto? Porque cuando lo vi, dije, tiene cara de viejo gruñón. Y bueno, no me equivoqué, ¿eh? Así como lo ve. Él es así, todo el día. Pero me... Bueno, quiero salir la ¿No te va a morder? No, cero, jamás muero. Oye, ¿y siempre es así? Él transmite todo el día, él es así. O sea, vos le haces cariño, le se enoja. ¿Y cómo llega él a tu vida? Él llega porque yo estaba en pareja y mi pareja me hace un regalo y es Ernest. Yo siempre había querido esta raza, pero no la encontraba. ¿Qué raza es? Se llama Tekel Pelo de Alambre. Y de hecho, no sé si lo alcanzaron a ver, pero efectivamente tiene como el pelo así, pelo como parado. Literalmente es un salchicha despeinado. Mira, me voy a revisar dónde está él. Claro. Mira. ¿Por qué estás tan sorprendido? ¿Qué pasó? ¿Por qué me mirás así? Bueno, nada, la verdad es que ha sido para mí un regalo maravilloso de la vida porque hemos recorrido una vida juntos y nada, es mi máximo. La pandemia, la primera pandemia que pasamos todos, la verdad es que él me salvó la vida. Digo, yo siempre porque estábamos los dos solos, yo vivo lejos de la familia. Mira, la pasamos bárbaro. Veo un perro que me hace reír todo el día. Este es el momento que entras a tu casa y no sabes si tenés un perro o una suricata. ¿Qué sos vos? Oye, ¿y a tu pareja? ¿Cómo lo tomó Ernesto? Al principio eran dos chicos peleando, pero ahora la verdad es que se llevan bastante bien. Mi novio sabía que se lo tenía que ganar porque si no, no había lugar en esta casa para él. El jefe de la casa es Ernesto. Claro, o sea, él tenía que dar la aprobación. ¿Lo escuchás que está todo el tiempo haciendo...? ¿Qué? Oye, y sí, lo escucho y me llama mucho la atención. Porque fuera de ser divertido, igual hay que tener cuidado con como por qué él hace eso, por qué lo hace tanto, cuál es la causa. ¿Tú no has indagado un poco en eso? No, porque en mi barrio, en mi condominio, de hecho, viven dos salchichas más y son iguales. Lo más probable es que esos enojos de Ernesto sean territorialidad. Es súper territorial, es súper territorial. Y yo intento, le pongo límites y todo, pero es súper territorial. Yo siempre recomiendo cuando hay algunas conductas que son muy reiterativas, sea mordida, sea estos gruñidos, sea lo que sea, igual consultar con un especialista, que bueno, nosotros lo hablamos siempre en el programa, que nos pasa mucho que el tema de la otología, así que igual yo le daría una vuelta con el Ernesto. También una vez un psicólogo de perros, por esto mismo. Sí. ¿Y qué te dijo? Vino a mi casa, lo traje, le hizo varias cosas, pruebas y qué sé yo. Y me dijo que no, que era parte de su personalidad nomás. Eso me dijo él. Ya, o sea, lo evaluaste. Lo evalué. Ay, qué sensualidad, loco. Qué sensuality que tenés. Oye, ¿cómo se lleva con la gente? Bien, bien. Se lleva bien. Lo que sí, cuando salimos de casa es farolito, o sea, él tiene que ser florerito de mesa y llama la atención donde vamos. En casa es una marmota, duerme, está todo el día echado, pero salimos y es florerito de mesa. ¿Pero cómo? ¿Qué hace? Bueno, a Ernesto le encanta jugar con piedras, es súper económico mi perro, eso es lo bueno. ¿Juguete juega con piedras? Eso es una piedra y vos sos un perro que juega con pelotas que está allá atrás. ¿Puede ser posible? Y te puede traer una piedra 150 veces, si es posible, para que vos se la tires y te ladra hasta que vos... Y oye, cuidado con cuando juegan con piedras, que las aprieten, porque me ha tocado pacientes que se han fracturado piezas dentales. No, este es lo que hizo por mismo, y ya de viejo yo creo que tiene así como que este de abajo lo tiene medio suelto. Oye, ¿cuántos años tiene Ernesto? Espérate. Tiene 9 años. Ah, claro, compañero totalmente de vida. Buenos días, qué bonito te ves con ese suéter. ¿Qué es? ¿Cómo se porta con el veterinario? ¡Un santo! ¿Sabes qué? Tío, me da bronca, le digo, te juro que sos un hipócrita, porque va al veterinario, no gruñe, no ladra, nada. Lo llevo a bañar y me dicen, yo le digo, ¿cómo se portó? Voy siempre asustada, porque yo seguro soy una santa. Claro, o sea, que te van a llamar y te van a decir que se comió algo. Sí, claro. Y me dice, ay no, me dice, lo amo, es tan bueno. Ay, le digo, ¿tiene doble personalidad? Sí, pone carita de bueno,
Sí, llega a mi casa un desastre. Y llega a mi casa un desastre. No, pero mira, es igual, para contarle a la gente que nos está viendo, eso tiene que ver mucho, mucho que ver con el tema territorial. Cuando van a las visitas al veterinario, cuando salen a los paseos, cuando van a, bueno, ahora no mucho por la pandemia, pero a un cumpleaños, siempre viene como esta doble conducta. Y que incluso nos pasa a nosotros, les pasa a los niños, que uno no está en su entorno natural y obviamente tiene un comportamiento diferente. Y en esta etapa de la pandemia que estuvieron, me imagino, como tan afiatados y ahora empezaste a salir un poquito quizá, igual que todo, ¿lo notaste que se angustió o lloraba? Sí, mis vecinos me dijeron que de repente cuando yo he salido lloré un ratito. Después se le pasa, pero claro, uno no lo nota porque no está. Claro. Pero no lo noté ni que deje de comer ni cosas así. Oye, ¿sabes qué? Importante, y te voy a dar un tip: cuando salgas, déjale un juguete con comida. Es que, ¿sabes qué? Lo he intentado, pero Ernesto no es hambriento. De hecho, tengo que obligarlo casi a que coma. Entonces, lo que hago, le dejo unos caramelos estos que son para los dientes. ¿Ya? Una vez, dos veces a la semana le regalo uno y es con lo único que se queda jugando hasta que se lo coma. Ah, claro. O sea, que se quede ocupado y no le dé angustia que tú salgas. Nosotros jugamos a las escondidas, de hecho. O sea, yo le... Ah, no, ¿cómo eso? Este churro, viste, que de caramelo que hay, lo parto en varios pedazos y le muestro que lo tengo y le digo, che, voy a jugar a las escondidas. Entonces él me espera en el living y sabe que yo me fui al cuarto a esconderle. Y cuando yo me vengo al living, él se va al cuarto, empieza a buscarlo y se lo pone. ¡Buenísimo! Entonces yo me voy y sé que se queda entretenido un rato buscando los churros por ahí. Ah, pero ahí tienes el juego. Cuando salgas, le dejas súper en claro que entraste a la pieza y le escondes un par de trozos y eso quizás lo relaja un poquitito cuando uno sale. Sí. Un millón de gracias por no habernos contado de Ernesto, de todas las tonteras y cosas entretenidas que hace, pero al final que también escucha, que acompañan y que le llenan la vida y son tan importantes para nosotros. Creo que es lo mejor que existe en la vida, es tener un compañero de cuatro patas, porque te enseñan a compartir, te enseñan el egoísmo, te enseñan el amor incondicional y sobre todo te enseñan lo que es ser amigo.